¡Hey! ¿Qué pasa, Raiders? Ya estamos aquí de nuevo con un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué va esto? Pues bueno, después de una inesperada pausa en el canal y como muchos estaban esperando, pues regresamos con el concurso de creadores de ArtToy. Y bueno, antes de pasar con las bases, quiero dar unos agradecimientos al artista mexicano Pate Pascual, al cual mando un enorme abrazo desde aquí. Gracias por el desarrollo de ese logotipo nuevo para la sección de ArtToy. Pasaros por su Instagram, Pate Pascual, y pegarle un ojo a su obra. También darle las gracias por la difusión que nos dan tanto a mi colaborador Fabricio de Marva Toys México como a mí, al equipo de juegos, juguetes y coleccionables de México. Un abrazo enorme para Bernie, Omar, toda su crew y todos sus suscriptores. Y sin más preámbulo, pues lo dicho, lo prometido es deuda. Volvemos con el concurso internacional de creadores de ArtToy, tutorizado a lo largo de los 3 meses que se va a desarrollar por los diferentes artistas de la crew de Marva Toys en México, como de mi crew internacional de artistas. Habrá 2 premios. Uno de ellos será un premio físico. Bueno, y el otro premio, que estará repartido entre el primer y el segundo ganador, pues será un taller masterclass que podrá elegir el ganador, ya sea del primero o del segundo premio, que podrá elegir qué tipo de técnicas y con qué artista dentro de las crews con las que colaboramos pues le apetece desarrollar el taller. Dicho esto, pues vamos con lo que serían las bases formales. Como hemos dicho, se trata de un concurso de participación internacional. Puede participar gente de todo el mundo. La participación es totalmente libre. Lo único que pedimos es que las obras sean originales, los concursantes no sean artistas ya consagrados en el mundo del ArtToy, es decir, gente con un recorrido extenso, que ya hayan estado vendiendo figuras a lo largo del tiempo y que tengan mucha experiencia, porque más bien se trata de dar cabida a nuevos creadores y a nuevos artistas. Esa es la idea. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar con lo que son las bases formales. Para solicitar participar, la fecha será hasta el día 1 de mayo. Bien, de acuerdo. El envío de obras se realizará a través del correo electrónico que se os suministrará una vez que se haya aceptado vuestras solicitudes de participación. Bien, es decir, primero tenéis que solicitar la participación a través de Instagram y una vez que se os haya aceptado, ya si la recepción de las obras será a través de correo electrónico para que no se pierda ningún tipo de nivel de calidad en el tipo de archivo. Bien, las obras tienen que ser originales e inéditas. El tema será libre y las técnicas y los materiales también. Es decir, se puede utilizar cualquier tipo de material, papel, cartón, metales, resinas, epóxicas, telas y cualquier tipo de técnica, ya sea esculpido, impresión 3D, cualquier tipo de técnica, como hemos dicho, material, y el tema es libre. Cuando las enviéis tendrán que ir acompañadas del título del ArtToy o el nombre del ArtToy. Presentar fotos del proyecto creativo, es decir, para confirmar que habéis ido desarrollando el proyecto a lo largo de los meses del concurso, pues tendréis que hacer una pequeña documentación de lo que ha sido el proceso. Además, todos los participantes aceptan que sus obras formen parte de un vídeo recopilatorio que se hará al final del concurso, para la recepción de obras. Si bien la solicitud de participación es hasta el 1 de mayo, la recepción de las obras será hasta el 30 de mayo. Es decir,
Desde ahora hasta el 30 de mayo habrá 3 meses para desarrollar el ARTOI, pero solo hay 2 meses para solicitar la participación. Ese mes extra, que sería desde el 1 de mayo hasta el 30 de mayo, es un mes con el que cuentan los participantes para ya acabar de desarrollar su proyecto, pero es muy poco tiempo para desarrollar un ARTOI en las condiciones y con la calidad mínima que se requiere, ¿vale? Entonces, lo dicho, inscripción hasta el 1 de mayo y envío de obras hasta el 30 de mayo. Habrá dos premios para el ganador del primer puesto y un premio para el ganador del segundo puesto. Tanto primer premio como segundo premio tendrán un taller a elegir con uno de los artistas de la crew de Marbatoy o de Pony Boy Channel. Y el ganador del primer puesto además se llevará una obra exclusiva del artista Antonio Ponzoña, que nos distribuirá Marbatoy. En cuanto al jurado, estará compuesto por los artistas que precisamente podrán ser seleccionados por los ganadores para sus talleres de técnicas libres a elegir. Y este jurado lo que hará será repartir entre todos los participantes un conjunto de puntos que tendrán para repartir, que irán desde 5 hasta 1. Es decir, tienen para repartir 5 puntos cada uno de los participantes del jurado, desde 1 hasta 5, y irán repartiéndolos entre todos los participantes. Bueno, eso no sé si ha quedado muy claro, pero ese es el siguiente punto. Habrá varios vivos en el canal a lo largo de los meses durante el desarrollo del concurso en los que se sacará de dudas durante el vivo y todos aquellos que tengan alguna consulta que hacer o alguna duda que plantear, pues lo iremos haciendo durante el propio desarrollo del concurso. Sin más, daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención, por estar ahí. Y nada, pues deciros que ahora sí se viene bastante material en el canal, que invitéis a todos aquellos que creáis que les puede interesar compartir este vídeo para que se anime gente a participar, ya sean artistas noveles, ya sea gente del custom, amigos que simplemente creáis que pueden tener una cierta inquietud por el arte o por el mundo del coleccionismo, pues bueno, sois todos bienvenidos a participar. Ya sabéis, hay 3 meses, habrá ayuda, habrá apoyo. Así que nada, sin más, un saludo enorme y nos veremos próximamente, que estaremos cubriendo junto con Marbatoys en México el evento Proyecto Tripulante. Y poco más. Creo que con eso ya hasta el próximo vídeo. Un saludo enorme. Suscríbete. Si has llegado hasta aquí y todavía no estás suscrito, es el mejor momento para hacerlo. Y nada, un abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora.